hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 13 horas, 1 en punto de la tarde. Esto es Noticias en Flash, edición 20.435. Flash. Batería, esta es la información. Un enfrentamiento entre ministeriales y presuntos delincuentes se registró esta mañana en el Espejo 1. No hubo detenidos. Una orden de arresto contra el alcalde de Macuspana, Víctor González, será girada si en 5 días no paga los sueldos caídos a los regidores que destituyó, según uno de los afectados. Padres de familia del CECITE 1 se plantaron en Palacio de Gobierno. Admitieron que agotarán las instancias hasta que unos docentes sean retirados de la zona. Tema superado son las demandas de pobladores de Jalpa y Nacajuca, sentenció Pemex Exploración y Producción. Pemex anunció inversiones por 5.500 millones de dólares. En 3 grupos de diversos proyectos. A 7 meses de haber sido inaugurado el Aeropuerto Internacional de Palenque, no causó el impacto que algunos preveían, aseguró Turismo. Prácticamente terminado está el derrumbe del relleno de la Laguna de las Ilusiones que se denunció, reportó la Conagua. 6 días son suficientes para estudiar a profundidad la cuenta pública 2013 del Poder Ejecutivo, sostuvo el presidente, la primera inspectora de Hacienda del Congreso Local, José Sabino Herrera. La dirigencia estatal del PRD coincidió con que el gobierno estatal debe hacer un análisis del trabajo de los funcionarios para depurar a los que no están cumpliendo. De los errores se aprenden, expresó Jorge Ábalos al afirmar que su aspiración política en 2015 no se verá frustrada por el autoescándalo en el que se vio involucrado hace unos meses. Por cierto, que el PAN no descarta la posibilidad de aliarse con otros partidos para las próximas contiendas electorales. En un 50% avanzado el cómputo distrital de la elección interna del PRD, reportó el delegado del INE, Jesús Lule Ortega. Será con una tercera encuesta como el PRI definirá a su candidato a la alcaldía de Centro y se conocerá en diciembre, confirmó Evaristo Hernández. Fue anunciada la 5ª edición del Festival del Chocolate, será a finales de noviembre. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, comparece esta tarde en el Senado por la glosa del segundo informe del presidente Peña. Y en deportes, un golpe para Tabasco en la salida del director de la CONADE, consideró el INDETAB. Además, hoy se dio a conocer la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte y el Premio al Logro Deportivo. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.